Hermanos, hermanas, soy el agua, este es el Iña. Y andamos reaccionando. Hoy, adivinen qué venimos a traerles. ¿Qué? Un nuevo video. Venimos a reaccionar a una nueva canción. Esta venimos a traer una canción que no la piden mucho. Demasiado. Es de Junior H, se llama Ella, y ahora el Iñaki le va a explicar el contexto. No me la trago sin contexto. Estaba por decir. Hoy volvemos a escuchar a Junior H, en esta ocasión una de sus canciones más conocidas y que también más nos han pedido. Decirles que esta canción ya la reaccionamos hace mucho tiempo. Como 2 años ahora. Sí, más o menos, literal. En un directo. Claro, en directo. El tema es que el directo después quedó bloqueado. Sí. Así que la reacción se perdió y nunca estuvo la reacción como tal en video. Exacto. Y ahora que estamos escuchando mucho Junior H y nos está gustando mucho, queremos volver a traerla para que esté en el canal. Aparte de que la canción, la verdad es que no me acuerdo nada. No, yo tampoco. Y la queremos volver a escuchar bien para poder traerla y que esté acá en el canal. Así que bueno, dejarlo con la reacción, decirles que si les gusta pueden dejar me gusta porque nos ayuda mucho, aunque no lo crean. Y si son nuevos, los invitamos a suscribirse al canal, sí, sí, y activar la campanita si no se pierden nada de lo que subimos. Ahora sí que sí, vamos con la reacción. Let's go. Ok, ya estamos acá. Vamos a ver qué onda Junior H. Ella, la verdad es que no nos acordamos de la canción. La escuchamos una vez hace como 2 años. No me acuerdo nada. Además, como dijimos, de las canciones más top de Junior H, canciones también con las que más ha dado a conocer. Y con video oficial, por cierto. Por cierto, rápidamente, si cuando vean esto, vamos a estar o de viaje o tomando unas pequeñas vacaciones o un receso o algo así, para que sepan por qué no subimos contenido actual, digamos. Si quieren saber más, síganos en Instagram. Así, bueno, se enteran de dónde estamos, de qué estamos haciendo y demás. Vamos a darle, let's go. Ah, de eso sí me acuerdo. Z Records. Que el video era como medio en una escuela o algo, sí, así, sí, me suena. Ya lo o un viendo. Salón o algo por el estilo. Eso tengo un poco de recuerdo, pero musicalmente poco y nada, la verdad. ¿Alguien sabe qué escuela es? ¿Alguien fue ahí? Ah, mira, en pandemia salió. Es interesante el sonido del bajo, me gusta bastante. Además de que, digamos, de la presencia que tiene. Y bueno, y este arreglo también a la derecha de la guitarra, muy bueno. Hasta ahora como un inicio bastante... Sí, sí, muy chill. Tranqui. ¡Ey! No tenía el tatuaje de Sad Boy. Ah, no. ¿No? Ahí, Junior H. Hermano, le están haciendo bullying. Sí. Por favor. La verdad es que una intro bastante larga. Cierto, ¿no? Mirá. 1 minuto de intro casi. ¿Te acuerdas la de Disfruto lo Malo, creo que era? De Junior H con la Tra de Cano. Ah, sí. Que también la intro era bastante extensa. Pasa que tiene como un desarrollo musical amplio, ¿no? Sí. Entra poco a poco, se van agregando arreglos. Esa es la que decía... Mi padre me enseñó. Y una bolsita para dar el levantón. Y un botecito que me quema con frío. 3, 4 Barbie bien preciosas, oh, para bailar. ¡Oh! No. Para bailar. No, aparte, ahora que me pongo a pensar, en su momento, cuando escuchamos la canción... No estaba metido en el estilo. Claro, ni tampoco tanto en Junior H y nada, y ahora como que lo podemos disfrutar más incluso. Totalmente. Qué interesante los efectos del video también, ¿no? Sí, la verdad es que es muy flashero, man. Sí, sí. No, pero muy buena melodía recién. Para bailar. Muy Junior H. Para bailar. El solecito a lo lejos veo pasar. ¿Para qué le dijo? Some bullshit. ¿Alguna mierda? Y todo a lo lejos veo pasar. Me pasa mi compa un tabaco pan balsam. El corazón siento me empieza a palpitar. Oh. Yeah. Hermano, se sigue manteniendo ahí el bajo. Esa melodía no tiene sentido. Na 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 na. Vos pensás que ya cambió de flow, digamos, sí. ¿No? No sé qué es eso, creo dicen mariposas. Llevo un buen rato y no la dejo de mirar. Labios hermosos, su rostro espectacular. Muy bueno, boludo. Y la acorde que entra en esta parte de ahora, cuando hace el na 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 na, queda muy bien. Ya del inicio lo noté como, no sé, queda bien. Y suma una banda, a mi parecer, al vibe de la canción. Me acerco y la neta no sé si saludar. Oh. Pero no es malo, mejor me voy a aventar. Qué hermosa niña, créanme que fue la verdad. Y esos finales. Qué hermosa niña, no, creo. No, antes. Aventar. Grande Junior H, la verdad. ¿Es del 96? Puede ser o no. No, más chico, no. Vamos a averiguarlo acá con Andamos Reaccionando. El 2000. Parecía. Ah, tiene tu edad casi. Sí. Poco más grande. Me tenía loco la forma de su mirar. Ahí va. Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar. Su cuerpo pega. Está bueno eso, como el bajo en ciertas situaciones y momentos acompaña a la voz en los golpes, ¿no? Sí. Acentúa los golpes en las mismas situaciones que hace la voz. Su cuerpo. Sí, por ejemplo. Quiero enamorar.
pero hoy es tarde, créanme que esto me gusta. Ahí vamos nuevamente con interludio. Entró de vuelta el arreglo de la derecha de la guitarra. Y la verdad es que no recordaba este flow de esta canción. No. Es muy bueno. Ahora, ¿saben qué? Es una letra y una temática para tratar en este estilo de corrido muy rara. O sea, no se suele ver esto, creo yo. Cierto. No, así como algo de amor, enamoramiento. Suelen ser más otras cuestiones, ¿no? Más de forreo, de josear, generalmente, los corridos tumbados. Sí, sí. Y ahí, escuchando ahora el arreglo, ¿no? Que mantiene la esencia de la voz también, obviamente que es muy típico para que se siga manteniendo como un leitmotiv similar de inicio a fin en la canción. Ya sea en momentos de la parte de la voz, después el arreglo de la guitarra o lo que fuera. Dos, tres canciones y no para de bailar. No me interesa mientras esté junto ya. Ahí va el... No me interesa mientras esté junto ella. Ahí va el título de la canción. Claro, lo que le digo, la canción trata como de eso, ¿no? De un enamoramiento. Por ahí mucha gente se debe sentir identificada como un amor imposible, ¿me entendés? Una cosa así. No sé por qué me da la impresión de que esta canción pega muy bien como para el primer día de clase, ¿entendés? ¿Por qué? ¿Y sería por el video también? Ah, puede ser. No, porque hay momentos que decía también, hace mucho tiempo como que no sentía esto, es como que estaba en las vacaciones, la volví a ver. Por lo menos así me lo imagino, no sé. Ya le voy a preguntar al Junior H, decir, che, ¿qué onda? ¿Cómo te ingeniaste esta canción? Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó. ¿Qué pasó? Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió. ¿Cómo? Dormimos juntos, me tenía bien loco. Ah, pero yo pensaba que iba a salir mal la cuestión. Bueno, probar, ¿no? No, a ver. Me gusta también cómo acompaña la canción esta guitarra con rasgueo, ¿no? Pero que no están constantes. Es como que a veces se nota como que están más presentes. Y después un momento en los que por ahí se pierden o se van. Tiene muy buen movimiento la canción, sí, es muy llevadera. Y aquí termina la historia de este cuento. Aquí sigo en el antro fumando un gallón. ¡Oh! Siempre observando por si es que me la topó. ¿Qué? ¿Cómo? Siempre observando por si es que me la tocó, dijo. Por ver si me la topo. ¡Ah! Si me la topó, pasa para que meterle la melodía y que quede bien en la canción, tiene que decirlo así. Pero hermano, yo había entendido otra cosa, discúlpeme. O sea, si se la encuentra, digamos. Ah, ok. Por cierto, pregunta que no tiene nada que ver, pero me da curiosidad. Y saben que esta cuestión a mí siempre me gusta preguntarla para conocer más, ¿no? De culturas extranjeras a la mía. Dijo, por ejemplo, no sé qué, un gallo en el antro. Por ejemplo, yo sé que allá la marihuana es legal, pero, por ejemplo, adentro de un antro, ¿podés estar fumando María? Pregunta seria. Quiero saber por cuánto va. Ah, mentira. No, quiero saber porque fuera Juan, me da curiosidad. Respóndame, por favor. Pasan los días y no la he vuelto a mirar. Oh. A Dios le rezo pa' que la haga ya llegar. Cierro los ojos y me acuerdo de su carita. ¿Viste? Ahí, por ejemplo, también. Carita. Ah, eso es lo que decimos. Carita. ¿Viste cómo, rítmicamente, digamos, en este caso el bajo, también acompaña esa secuencia de la voz? Por ejemplo, en este caso, na, 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 los golpes, digamos. Y está bueno estas canciones, ¿viste? Que suelen tener como melodías y partes muy buenas en las letras o en las estrofas. Sí. Y que se mantienen casi siempre a lo largo de toda la canción esa misma melodía. Van variando las estrofas y las letras, pero las melodías como que las mantienen e interpretan casi toda la canción con esa misma melodía. Sí, es verdad. Entonces, escuchás varias veces esas cosas que a tu parecer están buenas, todo lo que te has hecho recién. Es una cancha de fútbol americano. Tiene pinta, la verdad. Cómo bailaba, sonreía y deseé mirar. Luna, dile tú que ya la puedes mirar. Dile que vuelva y aquí la voy a esperar. No, para, dijo. Luna, dile tú que la puedes mirar, algo así. La luna, digamos. Creo que sí. Es como, la luna sabe todo perfectamente de mí. Qué poético el Junior H, la verdad, ¿no? Pero esto me suena a una marca de North Face. Ah, realmente suena una banda. Sí. Y los efectos de esos tipo caricatura le dan el toque al video. Bueno, eso está por decir. Para mí el video está muy piola porque a mí me transmite nostalgia, por ejemplo. No sé por qué. Me parece muy buena la idea de que la locación sea una escuela. Porque creo que lo que relata en la letra se siente muy identificada generalmente gente joven, ¿no? Claro. Que puede ir a la escuela y demás. Oh. Es que no es... La melodía es muy buena. No sé cómo explicarlo, la verdad. No. Pero en esa tercera parte de esa melodía que es muy buena, es como que siento también el tema del rasgueo, que en este caso la guitarra rasgueada se escucha bien a la izquierda, ¿no? A la derecha está la del punteo y el medio el bajo. No sé, me encanta el fluir que tiene esta canción, la verdad. Esas cosas, viste, que te hacen sentir a una canción o la música en general, pero que no se pueden explicar literalmente. Cierto, lindas bands, pero ¿qué calza? ¿48 el tipo este?
Es fuera jugar, recomendación mía, cómprense Vans. No son caras y por lo menos tengo una, o sea, un par. Ando en una de escaso y otra. Claro, boludo. Son de buena calidad, la verdad, y no son tan caras comparadas con otras, ¿no? Muy buena, recomendada. ¡Ah! No, se fue. Mirá que acá también estaba la luna, ahí atrás, sí, mirá. Es que es muy importante, ¿no? Hay como unas cuestiones importantes en el lore de la canción, digamos. Claro. No, mirá el cielo. Sí. Bueno. La guitarra se volvió loca. Se volvió loca, literalmente. A mí se bugueó. Quedó bugueada, quedó en un loop. Serio. Qué estúpido. Dios. Ahora también. ¡Qué armón esto! Una luna también ahí ahora dibujada. Sí, una luna, había un ovni y estrellas. Sí, de todo. Bien flashero. Tiene cara la luna. Es como. Mira la mariposa. La miró. Bueno, esta fue la reacción a Junior H. Ella, la verdad es que nunca pensé que fuera a decir eso. Increíble. Pero bueno, como dijimos, no nos acordamos nada. No la recordaba tan buena la canción, no, he de decir. Yo como en su momento, bueno, es más, ni siquiera después la volvimos a escuchar nada. Ya, por eso, la escuchamos, o sea, una vez nomás, hace como 2 años. Sin más, digamos, ¿no? La verdad es que me gustó mucho la canción. Yo creo que algo que la hace muy buena, además de cómo suena la instrumental y todo, es el hecho de la letra. Para mí muy importante en todas las canciones, pero en esta también, porque cuenta como una historia por ahí un poco utópica, que no se suele dar muy seguido, y por ahí mucha gente es como lo que anhela y desea, junto con el contexto del video en la escuela, la cancha de fútbol americano. Supongo que a muchos les debe traer recuerdos, ¿no? Y eso es lo importante. Es como que todas estas cosas, desde el video, la locación, la letra, las melodías, todo, te aportan cosas y te hacen sentir cosas, ¿no? Como decir, bueno, que te traía nostalgia, lo que sea. Muy bueno, la verdad que yo creo que una de las bases de estas canciones son las melodías de la voz. Sí, también totalmente. Me gustaron mucho, pero también tuvo interesante, como dijimos, ¿no? Lo que trató la canción, la instrumental también me gustó mucho, lo que es la presencia de la grave, ¿no? Del bajo, cómo acompañaba, lo que hacía. Y la verdad que, bueno, muy buen tema de Junior H y uno de sus clásicos que no podía faltar en el canal. Así que bueno, esa fue la reacción a Junior H. Ella sí le gustó, como decimos siempre. Acuérdense que pueden dejar me gusta si llegaron hasta acá, que ayuda mucho. Si son nuevos también, suscríbanse y suscríbanse. Suscríbanse. Claro, porque estamos yendo por el 500,000. Opa, falta como 5 siglos para que lleguemos más o menos. Eso, suscríbanse, dejen me gusta si les gustó, porque ayuda mucho. Y poco más. Ahora sí que sí, nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.